De nuevo con queso, huevos, un poquito pan molido. La única pregunta es, ¿quién puso el horno? El gato. ¿Qué es que se ve ahí con el dinero? Es horno eléctrico. El horno eléctrico es un jamón fuerte y dice de no es diferente. Ahorita que quedó diferente, ¿eh o no? Después de que a la pasa hay personas aquí dentro que son las vacunas. Tenemos que aquí se viene a punto de la una persona inteligente de todo preguntó si hay preguntó tiene que preguntar si hay recetas de comida de calabaza cruda en el centro de agua. ¿Qué quiere decir? Cosa famosa, ¿no? Cosa... Si es así, desde mi opinión también la lógica mía después de comer. Entonces, si es así, cosa calabaza va a tener un problema. ¿Por qué? Porque no era cruda. Ahora, ¿qué quedó? El queso con huevo, todo se está de vuelta. El queso, todo sale, no hay problema de vino. Entonces, no hay problema, ¿qué es la mayoría? El queso. El huevo casi no veo. En Vichurego y nosotros pensamos, la halajá es, como escrito en el libro, de es la mayoría. Y si la mayoría está permitido, entonces también la huevo que está adentro, bueno, está, el huevo adentro está permitido. Exacto. Entonces, toda esta comida está, puede comerlo, puede decir braja, porque si hay bisurego y es verdad, no puede decir braja. Ahora aquí en este caso puede decir braja y también puede comerlo. Un poquito de novedad necesita saber. Un poco peligro. El riesgo de tomar con esta braja. Pero no, en mi opinión hay que apagar en este caso, pues sin yo no meta dentro de la horno eléctrica. Aunque sea horno de gas, horno de fuego normal, también es, puede comer todos este, ¿cómo? Platillo. Platillo, este. Platillo, ¿no? Platillo, ¿no?